Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Factor Valor. Hoy me acompaña mi amigo, mi buen amigo Chava. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este su programa Factor Valor. Hoy, como pueden ver, no está ni Sol, no está Laura, pero sin embargo estamos conmemorando un día muy importante y no podíamos dejar pasar esta oportunidad para poder puntualizar y sobre todo concientizar de lo que celebramos el día de hoy. Sí, es un día, ya en casita yo creo, ya lo saben, el 2 de abril, el Día Mundial para concientizarnos precisamente, como lo dice Chava, sobre el autismo, sobre este espectro y qué conlleva y qué, cuáles son los alcances que puede representar esto en la sociedad, que es un tema real, actual y que sucede. Entonces hay que cambiarnos ese chip de sobre qué significa. Así es. Y tratar también de incluso de evitar la discriminación, ¿no? Oye, Max, ¿tú sabías que aquí en México 6 de cada 1,000 menores de 10 años sufren de esta condición? De esta condición, sí. Entonces es un porcentaje, pues, importante. Importante, alto, que hay que tomar en cuenta, ¿no? Así es. Entonces hay que ver qué se está haciendo, incluso como desde la parte del gobierno, de política pública, uh-huh. Y entonces nosotros como ciudadanos y ciudadanas, ¿qué podemos hacer también? Y que en los casos que las familias tengan o algún niño o una niña cuente con este espectro, ¿no? Eso que dices tú es bien cierto, porque digamos, yo si tenemos un familiar o algo, no tenemos la facultad de poder como contribuir para su desarrollo y en muchas ocasiones no, pues se presta como para que haya discriminación, para que haya otra serie de factores, ¿no? Sí, y hay demasiados también mitos a su vez, ¿no? Así es. Hay demasiadas falsas creencias, ¿no? Por ejemplo, que el autismo, pues que es una enfermedad. Ajá. Uh-huh. Pues hay que empezar por ahí, pues que no es una enfermedad, ¿no? Y no se puede, incluso, pues, como tipo de enfermedad, ni curar, ¿no? Porque como bien no es una enfermedad, pero es un espectro que no significa, pues, que ni tampoco retraso, ni ningún tipo de concepto, ¿no? Que también está mal dicho retraso, ¿no? No se debe decir tampoco retraso, ¿no? Entonces, son este tipo de cambios que tenemos que ir haciendo como sociedad, ¿no? Y irnos quitando estos falsos mitos, estas falsas creencias. Desmitificar básicamente, ¿no? Exactamente. Oye, Max, tenemos un video. Sí, claro. Que queremos mostrarle a todos ustedes. Y Alay, ¿nos apoyas, porfa? Actualmente hay muchas enfermedades que nos preocupan. ¿Pero sabías que una de 59 personas sufren autismo? Es un montón, ¿verdad? ¿Y sabes en qué consiste? Pues estate muy atento, que te lo vamos a explicar. Es un trastorno en el desarrollo del cerebro que se manifiesta durante los 3 primeros años y que perdura a lo largo de toda la vida. Afecta al comportamiento, a la comunicación y a la interacción con otros. Siguen unos patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. También se le llama trastorno de espectro autista porque hay una gran variedad de síntomas. No suelen tener interés por los otros niños y por los elementos de alrededor. Establecen poco contacto visual y evitan el contacto físico. Pero frecuentemente tienen poca sensibilidad al dolor. Su lenguaje es literal. Es decir, no entienden los dobles sentidos. No les gusta cambiar de rutina y realizan movimientos estimulantes para ellos, como el balanceo o el sacudimiento de las manos. En cualquier caso, el grado de estos síntomas varían según la persona. Aunque las causas del autismo se desconocen, se sabe que es un trastorno genético. Podría ser la consecuencia en la interrupción del desarrollo normal del cerebro cuando el bebé es un feto. Después tenemos el síndrome de Asperger, que se considera una variante del autismo. Tiene unas características diferentes, como la ausencia de retraso en el lenguaje. Interactúan de manera distante y sin conocer en profundidad las reglas sociales. Muestran contacto visual limitado, por lo que puede parecer desinteresado en una conversación. El habla puede ser muy formal o muy alta en volumen. También suelen tener un patrón de comportamiento repetitivo e intereses persistentes. El autismo es 4 veces más frecuente en los niños que en las niñas. Se estima que actualmente cerca de 1,500,000 personas en los Estados Unidos sufren alguna forma u otra de autismo, situándose por encima del síndrome de Down. Si tienes un amigo o un familiar con autismo, sabrás que no siempre es fácil tratar con ellos, pero con amor y comprensión podemos facilitar su vida.
También hay terapias que ayudan a mejorar sus habilidades. Esperamos que hayas aprendido un poco con este vídeo. Déjanos en los comentarios otros temas de los que te gustaría que habláramos. Y si todavía no lo has visto, ve el vídeo de la esquizofrenia. ¡Hasta el próximo vídeo! Bueno, pues bien, como ahí nos explicaban en el video, pues el autismo es un trastorno, ¿no? Incluso que no se puede diagnosticar desde antes de que nazca una persona, ¿no? Ni tampoco, como ya mencionábamos, estos mitos, cuando un niño o una niña que le cuesta empezar a hablar a sus inicios de vida, cuando no empieza a hacer movimientos torpes, son como algunos señales, uh-huh, ¿no? Donde se puede ya diagnosticar que el niño cuenta o la niña cuenta con autismo, ¿no? Así es. Entonces tampoco es tampoco así como de estigmatizar de que hay muchas, porque yo también he conocido casos de no muchos, pero sí pocos casos de mujeres que he podido tener la experiencia de que tienen hijos con autismo, uh-huh, ¿no? Y bueno, la idea como en automática de que dice que el niño pues no tiene un correcto desarrollo, ¿no? Que el niño no va a hacer esto, que si no está haciendo esto ya no lo hizo durante su vida. Entonces es pues tratar también como de quitar esos estigmas, ¿no? Esos estigmas de que las falsas creencias de que si es esto, si no hace esto mi niño a tal edad ya lo catalogo o lo que sea, ¿no? Es que sobre todo en las familias, ¿no? Desde ahí es donde arranca el niño y su desarrollo, para poder entonces uno poder entender cuáles son las circunstancias por las que puede atravesar esta condición. Después sigue la escuela, cómo es visto el niño desde esta perspectiva. Sí. Y un montón de cosas. Desde la escuela y de las instituciones. Exacto. Institucionalmente, incluso médicamente, en las instituciones de atención médica, ¿no? También es otro tema importante. Uh-huh. Las instituciones, o sea, los funcionarios, los servidores públicos, tampoco tienen la debida y adecuada capacitación para atender y saber tratar con todos los niños y todas las niñas, ¿no? Entonces, me ha tocado conocer casos de mujeres que hay incluso motivos de discriminación institucional. Así es. Por el simple hecho de no estar capacitado o capacitada para poder atender a un niño con este espectro, pues ya desde ahí se pone una barrera, ¿no? O sea, sabes que se lavan las manos y dicen, no, pues es que yo no sé y no puedo atenderlo. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno institucionalmente? Evadir. Exactamente. ¿Y cómo entonces darle esa capacitación a los funcionarios y las funcionarias para que realmente brindan un servicio de calidad? Eso que dices también es muy cierto de, o sea, al final del cuentas es una persona que merece, sí, que tiene los mismos derechos, uh-huh, que merece la misma calidad de vida que cualquier otro individuo. Sí, como tú dices, son personas, ¿no? Y hay que vernos todos como personas. Y hay que empezar a vernos desde niños, desde niñas, todos como personas, ¿no? Para entonces vernos a los padres iguales, en cuanto a nuestra dignidad, en cuanto a nuestro valor como persona, y poder entonces respetar y ver al otro y trascender como sociedad. Así es, ser una sociedad inclusiva. Incluyente, inclusiva, donde quepamos todos. Porque si bien es cierto, físicamente somos diferentes, pensamos diferente, claro, tenemos gustos distintos, pero eso es el plural, ¿no? Donde quepamos todas y todos, ¿no? Sí, es cierto. Qué bonito mensaje. Tenemos otro video, ¿Otro video? Para adentrarnos un poquito más, porque claramente pues no somos expertos, pero sin embargo esta herramienta del internet nos brinda pues ya al alcance de las manos de nosotros tener un poquito más concretamente, quiero decir, particularmente lo que es la condición del autismo. Vamos a ver el video para aclarar más cosas. ¿Tú eres tonto o qué te pasa? Que bajes la...
Pues regresamos, chava, este video es muy bonito porque no solamente hace el enfoque específico del autismo, sino hace un problema estructural, que es la discriminación. Y es un problema que tenemos hoy en día, ¿no? Muy tangible, con lo del bullying, con lo de hacer de menos a las personas, a los individuos. Sí, el acoso, el bullying, y que inicia desde la propia casa y que se lleva a la escuela, que es el segundo lugar donde están más tiempo los niños y las niñas. Exacto, la segunda casa. Es la segunda casa, exactamente. Entonces, el video nos hace reflexionar sobre, precisamente como el nombre del video dice, activen el poder. Que los niños no se sientan, que no tengan ese miedo que sufre un niño, una niña, cuando otro, otra, le empieza a decir algún tipo de discriminación, ¿no? Y como dices, hacer menos a la persona. Sí. Entonces, eso puede llegar incluso hasta tener resultados que no queremos desear, hasta las muertes de los niños y las niñas, ¿no? Sí, entonces, hay que es importante reconocer el problema desde que empieza en lo más mínimo, ¿no? Para corregir el problema y que no se extenga, que no se haga extensivo hacia las últimas consecuencias. Y también es también muy importante que en las familias, en las casas, si los pequeños preguntan a sus papás, oye papá, ¿por qué está así mi compañerito? O sea, también la obligación como padres es decirles la información real, claro, no decir está trastornado, ahí está loquito, está bobo, está... Exacto, sí, o sea, cambiar ese chip. Tanto en niños como en padres también, ¿no? Sí. De cambiarnos el lenguaje, cambiarnos las acciones y cambiarnos en nivel de pensamiento y cambiarnos como personas. Claro que sí. Entonces, pues les dejamos ese mensaje hoy conmemorando que puedan también investigar más sobre el tema y que tengamos ahí en el radar que el 2 de abril la ONU decidió hacer esta conmemoración para concientizar y concienciarnos en el tema del autismo. Así es. ¿Qué te parece que vamos rápidamente a un corte y regresamos? Porque tenemos un invitado. Un otro tema y pues ahí está. El 2 de abril, día para hacer conciencia sobre el autismo. Autismo, claro que sí. Ya volvemos.